Y vámonos con Justin Bieber, que vendió los derechos de su catálogo musical a la firma Hipnosis por la cantidad, ¿cuánto crees? ¿Cuánto? De $200 millones. Siguiendo así el camino de los artistas como Bob Dylan y Bruce Springsteen. Humildemente, y bueno, un reconocido diario norteamericano había informado en diciembre que el artista cedía sus derechos por dicha cantidad, misma que fue confirmada por ambas partes esta semana. El repertorio incluye más de 290 temas publicados antes del 31 de diciembre del 2021. Entre ellos, sus mayores éxitos como Baby, Sorry y Love Yourself. Uy, qué buena rola. El acuerdo forma parte de una larga lista de compras de derechos de autor o derechos de publicación de catálogos de artistas que se han convertido en activos valiosos. Qué locura esto de la venta de catálogos, ¿no? Está locochón, ¿no? Pero por 200... ¡Jalo! ¿Natas? Bueno. Claro que yo también los vendo. Hasta mi Baby, ya no es mía, que se vaya. Hasta mi alma. Oye, Andy.